Life ireki bai proiektua aurkeztu nahi dizuegu. Eta horretarako proiektu honetan, lanean, elkarlanean, behar dugun lau erakundeak aurkeztuko dizkizuet lehenengo. Lehenik eta behin, Naparroko gobernua, Isabel Elizalderekin, Ura agentzia, Inigorekin, Hazi Fundazioa, Mikel de Franciscorekin, eta Gipuzkoko Foru Aldundiko, bi departamentu eta kasu honetan, Obras Hidraulikaseko Francisco Alonso eta Landa Garapena eta Mendi Naturgunentako ordezkari bezala ni neu. Proiektuaren izena Ireki bai dugu. Ireki eta ibaian itzen jokuarekin jokatu dugu kasu honetan eta helburua laburtzen du. Hau da, ibaiak ireki nahi ditugu. Kasu askotan gizakiak geuk jarri ditugu oztopoak, eta horrekin lortu nahi duguna da, proiektu honekin lortu nahi duguna da, oztopo horiek deseustea. Eta ibai horietan bizi diren espeziak eta habitat horiek berriro ere berreskuratzea. Proiektu honen aurrekontua ia 3 milioietakoa da. Eta esan beharra dagoena da, Europak 160%-ean laguntzen dula. Nola laguntzen duen? Life, Europa Life proiektu programaren bidez. Programa bada, erramienta bada, eta azpimarratu behar duguna da, kasu honetan, estatuan 5 proiektu bakarrik onartu direla. Eta gurea, horietako bada. Eta nik uste eta azpimarratzekoa dela, eta eskertzekoa dela benetan, gure teknikariek egin duten lana, proiektu hau landu, aurkeztu, eta benetan ondo baloratua izan da, eta bueno, benetan nik uste eskertzekoa dela. Gipuzkoako Foru Aldundiaren lan eta konpromisetoko bada, mendiak eta naturguneak babestea. Babestea esaten dut, baina zoritxarrez kasu batzutan berreskuratzea ere bada. Kasu batzutan berreskuratzea tokatzen zaigulako. Eta kasu honetan, biodibertsitatearen ikuspegitik, 2020 urtera arte, ibaiak, gure altxorra diren ibaiak ere berreskuratuko ditugu, eta horrenan lanean jarraitzeko lagunduko digu proiektu honek. Eta modu horretan, batez ere gure lurraldean, arriskuan eta berreskuratze prozesu horietan dauden espeziak eta habitatak bultzatuko ditugu, ez? Dagoeneko baditugu martxan proiektu batzuk, batez ere arriskuan eta desagertze prozesuetan dauden espeziak mantentzeko, laguntzeko. Ikerketa dauzkagu, berpopulatze proiektua dauzkagu, batez ere amorraina, izokina, bisoi europearra eta mutur luzea babesteko. Eta proiektu honek horretan, prozesu horretan lagungarri izango zaigu, ez? Hoy os presentamos el proyecto Ireki Bai. Una palabra formada por 2 palabras en euskera, que son Ireki y Baia, que resumen el objetivo del proyecto, que es abrir los ríos, quitar los obstáculos, eliminar los obstáculos que se han puesto y posibilitar que las especies pervivan en ese hábitat suyo natural. Es un proyecto desarrollado en cooperación con 4 instituciones, la Diputación Foral de Gipuzkoa, el Gobierno de Navarra, Hazi Fundazioa y Ura Agencia. El presupuesto de este proyecto es de casi 3 millones de euros y está financiado al 60% por el programa, la herramienta LIFE Europa de la Unión Europea. Quería subrayar en este punto que esta herramienta, la LIFE Europa, ha aceptado solo 5 proyectos a nivel estatal y el nuestro es uno de ellos. Y queríamos también aprovechar esta ocasión para felicitar a todos los técnicos que han estado elaborando el informe y la presentación de este proyecto a Europa. Lo que más se ha valorado y lo que más positivamente se ha valorado es la colaboración, la cooperación de las instituciones, 4 instituciones distintas, pero que, bueno, que de alguna manera ya venían colaborando a través de otros programas y este programa ha sido también consecuencia de esa labor previa y de esa colaboración anterior, ¿no? Y sabemos que esa colaboración, esa cooperación se ha valorado positivamente y sobre todo porque se ha hecho en pro de la naturaleza, ¿no? Y quería resaltar, subrayar también que la Diputación Foral de Gipuzkoa quiere seguir colaborando, quiere seguir cooperando y quiere seguir impulsando esa cooperación y sobre todo más en esos ámbitos y en esos compromisos que tenemos en la naturaleza, en los ríos y en nuestros montes. La Diputación ya trabaja con otros proyectos para recuperar especies y hábitats en peligro y bueno, estamos llevando a cabo investigaciones, repoblaciones, sobre todo con la trucha, el salmón, el bisón europeo y el desmán del Pirineo.
Y sin duda este nuevo proyecto pues, bueno, nos va a ayudar y va a potenciar un poco el poder seguir colaborando en esos ámbitos. Desde Obras Hidráulicas de la Diputación de Guipúzcoa lo que estamos es participando en colaboración con las otras instituciones en tres proyectos, que es la demolición de dos presas y la demolición de, que probablemente lo veamos luego, la demolición de una piscifactoría de truchas.